Good morning to you all. Welcome on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to this period of sessions, and particularly to this hearing, the third we've had this morning, looking at the situation on human rights in Guatemala, but particularly at this moment, we're going to look at the situation relating to human rights defenders in Guatemala. There are a number of petitioning organizations, and I'm actually going to invite you to introduce yourselves to us. I, of course, want to welcome the state, the ambassador, and the delegation who have joined him this morning, and also to introduce you to my colleagues. The country rapporteur, Jim Cavallaro, is here. So is the second vice president, Felipe Gonzalez, as well as Commissioner Rosa Maria Ortiz. Welcome again, and the floor is yours, petitioners. Muchísimas gracias, Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Tracy Robinson, presidenta de dicha comisión. Esta audiencia fue solicitada por la UDFEWA y por SEDEM de Guatemala, originalmente para tocar el tema general de situación de defensoras y defensores de derechos humanos. En el momento que lo hicimos, a la semana, empezaron una serie de agresiones severas y serias en contra de periodistas y comunicadores sociales, y a solicitud de ellos y de ellas, esta audiencia la estamos entonces dedicando a esa situación específica de periodistas y comunicadores sociales, y le solicitamos a Civitas, la Asociación Civitas, que trabaja con periodistas y comunicadores sociales en todo el país, a través de la señora Evelyn Blanc, que está aquí a mi derecha, y al señor Gustavo Yescas, del Centro de Medios Independientes, que está después de Evelyn Blanc, ambos víctimas de agresiones por parte en este periodo actual, que vinieran y compartieran con ustedes su situación. Y por último, pues está Iduvín Hernández, de SEDEM. Antes de empezar con esta audiencia, al igual que en la audiencia anterior, quisiéramos reiterar nuestra solidaridad con los estudiantes y con las familias de los estudiantes que en el marco de una manifestación fueron desaparecidos forzosamente en Ayotzinapa. Solo quisiéramos señalar la gravedad del hecho debido a que es la desaparición forzada colectiva más grave que ha habido en el continente desde 1968, con la desaparición de las personas en la finca Emaús en Guatemala, y con un número más pequeño en 1980, en la desaparición de la Central Nacional de Trabajadores. Por ello es que como guatemaltecos no podemos quedar silentes y pedir al Estado mexicano, a través de ustedes, que por favor aparezcan con vida los estudiantes. Solo en una mirada muy general de la situación de defensores que hemos revisado en agosto del año pasado, la situación se ha mantenido con gravedad. Ya llegamos a 791 agresiones, la mayor parte de agresiones es en contra de defensores, el derecho a la tierra, al territorio y a un ambiente sano. Quisiéramos señalar que a pesar de que en las audiencias que se han reiterado aquí ante ustedes hemos señalado que esta ola de violencia tiene correspondencia directa con la dinámica de difamación y estigmatización que se realiza desde la presidencia de la República, esto no ha cesado. Les traíamos otra grabación del presidente señalando la responsabilidad de las organizaciones de izquierda y de derechos humanos, la cual no vamos a trasladar porque la representante del Estado pues ha dicho exactamente lo mismo, y solo es reiterar que esto viene desde la presidencia y no es solamente un fenómeno del representante del Estado aquí ante a ustedes. Dejo con la palabra a la señora Evelyn Blanc. Muy buenos días. Soy periodista y la primera en reconocer que el periodismo responde a una vocación social que deberíamos cumplir un rol fundamental para informar con calidad a fin de que la ciudadanía tome decisiones adecuadas e informadas. Sin embargo, en Guatemala las y los periodistas siempre hemos enfrentado obstáculos para cumplir esa vocación social, y estos obstáculos se han recrudecido en el último periodo de gobierno.
Quiero comentarles que el anuncio el año pasado en noviembre del Ejecutivo de la creación de un programa permanente, de un mecanismo de protección a periodistas, fue inicialmente interpretado como un reconocimiento del Estado de esta grave problemática de seguridad. Sin embargo, ahora tenemos serias dudas porque a un año de su funcionamiento, como bien dijo la consultora que desarrolla la propuesta del mecanismo, están funcionando con 0 centavos. Y además los avances han sido lentísimos. En cambio, las agresiones a periodistas han subido de número y de tono. Como Centro Civitas, lo que hacemos es trabajar con periodistas a nivel nacional y profundizar en cómo se produce esta problemática de agresiones. Tenemos una revista digital y unas redes donde recibimos las denuncias de periodistas constantemente y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, este post que puso un colega de Quiché y en la parte final dice: lamentamos este nuevo peligroso desempeñar del periodismo. Los comunicadores que cubrimos el área ya fuimos agredidos todos e incluso hemos estado al borde de la muerte. Es un colega en Quiché. Hemos tenido lamentablemente muchos casos que consideramos emblemáticos en el último periodo que tienen que ver con persecución política y espionaje. El caso del periódico que involucra a la presidencia directamente, o sea, es insólito y escandaloso, diría yo, que la vicepresidenta desmienta una información que no había sido publicada, sino que sería publicada hasta el día siguiente por el diario El Periódico, lo que evidencia que hay una práctica de espionaje. Hay un caso anterior a este caso que fue obviamente muy público porque salió en las noticias, que es un caso no denunciado ante el Ministerio Público, pero sí hecho público por el exdirector del periódico, Juan Luis Font, con respecto a que el secretario de Comunicación Social de la Presidencia también lo había llamado para recriminarle por una información que sería publicada al día siguiente. Tenemos también casos, lamentablemente, de criminalización de periodistas. En Zacatepec, que es antigua Guatemala, el caso del periodista Julio Sicán, que es un caso que tiene 3 años abierto, y la segunda demanda llegó este año por acoso sexual y luego de que destapara el escándalo de corrupción que llevó a juicio al alcalde de Antigua Guatemala. En Quiché, el periodista Antonio Inocente Chitop, ligado de 2011 a 2014, tuvo un caso abierto 3 años a proceso por denuncias sin fundamento en su contra y obligado a presentarse durante casi 36 meses a la Fiscalía Local y firmar un libro de asistencia. El proceso acaba de ser cerrado 7 de octubre por falta de mérito y sin embargo estuvo abierto 3 casos. El caso reciente, muy grave, de la periodista Norma Sancir, detenida ilegalmente por la Policía Nacional Civil. De nada nos sirve tener 35 mil efectivos policíacos en Guatemala si están deteniendo ilegalmente periodistas y luego no son sancionados de la forma más drástica por sus superiores. La periodista Sancir estuvo retenida durante 4 días de manera ilegal, le fue quitado su equipo. Y estamos viendo que hay una práctica, sobre todo de la Policía Nacional, encaminada a impedir que los periodistas documenten, o sea, capturen imágenes, capturen videos de las acciones que están realizando, sobre todo en áreas de conflictividad por la disputa de territorio. En San Marcos también tenemos al periodista que está siendo perseguido e intimidado, Hugo Barrios. Estos son ejemplos, nada más, hay muchos otros casos, porque él denunció a un policía nacional civil que estaba pidiendo dinero a la comunidad. Y el policía lo sigue persiguiendo y los periodistas están solos sin nadie que los proteja. Pero hemos detectado que hay climas actualmente que generan agresiones, aparte del clima de irrespeto desde las más altas autoridades de gobierno, como el dominio territorial del crimen organizado. Tenemos ejemplos aquí también, un caso gravísimo del periodista Osvaldo Ical en Quiché, corresponsal de medios locales, que fue retenido violentamente por sus sujetos ligados al comité, al Consejo de Desarrollo, y actualmente todavía
está haciendo su vida en peligro. No han sido giradas órdenes de captura en contra de sus agresores porque se teme que el COCODE pueda actuar contra el periodista, entonces está en una grave situación de riesgo. En Huehuetenango también los periodistas han denunciado que tienen muchos problemas para cobertura de actividades antes vistas inocuas, como actividades deportivas, eventos de belleza, que es donde se produce el lavado del narcotráfico, y además cuando aparecen cadáveres, hay sujetos siempre amenazándolos e intimidándolos para que no reporten. Y en Petén también los periodistas manifiestan tener este tipo de problemas. La concentración de medios en Guatemala siempre ha sido uno de los fenómenos conocidos más altos, con índices más altos en América Latina, sobre todo el monopolio de la televisión, de facto de la televisión abierta, es un fenómeno muy conocido. Pero el nuevo fenómeno que se está expresando es el de concentración de medios por parte de políticos, de medios locales, de televisión por cable, y esto pone en riesgo a periodistas, sobre todo durante el año electoral. En Guatemala hay elecciones en 2015 y este es un riesgo muy alto porque tenemos entonces periodistas trabajando para políticos, víctimas de agresiones por parte de sus opositores. No hay ninguna acción del Estado para evitar o frenar esta concentración de medios en Guatemala. En Petén, por ejemplo, tuvimos el caso muy conocido de periodistas, la mitad de periodistas siendo amenazados por uno de los virtuales candidatos a la presidencia, Manuel Valdizón, de Líder, y solo la mitad porque la otra mitad trabajaban para él. Entonces, es una problemática que compromete seriamente la libertad de expresión. En el periodo electoral, como mencionaba, la ODEFEU ha evidenciado que es el periodo en que se disparan las agresiones a periodistas y nos preocupa seriamente que si la situación está tan grave hoy, vaya a agravarse aún más en 2015. Las y los comunicadores sociales, entendidos estos como medios independientes y comunitarios, surgimos de la necesidad de darle cobertura aquellas informaciones que no son descritas por los medios corporativos y oficiales. Nos dedicamos expresamente a documentar casos de conflictividad social, en específico casos que tienen que ver con las industrias extractivas de minería y petróleo, de construcciones de megaproyectos como las hidroeléctricas y de la extensión de monocultivos que son utilizados para agrocombustibles. Estos son ámbitos de la producción que no son cubiertos por los medios corporativos porque precisamente las pautas comerciales de estas industrias son pagadas por estos. Entonces hay una censura prácticamente y de ahí nuestra necesidad de cubrir. En el último año las agresiones a partir de las coberturas que hacemos los medios independientes se han agravado y fundamentalmente quiero mencionar pues dos casos paradigmáticos. Uno de ellos, el caso de una industria minera en San José del Golfo que se llama La Puya, en noviembre de 2012, cuando cubriendo un enfrentamiento o una provocación de parte de trabajadores de la empresa minera y del movimiento de resistencia pacífica a La Puya, nos dedicamos 5 comunicadores sociales a cubrir el evento y uno de los jefes de seguridad de la mina nos amenazó con cortarnos las manos. Todo eso lo tenemos grabado, se puso una denuncia, ganamos el caso. Afortunadamente la Fiscalía de Derechos Humanos y la Unidad de Delitos contra Periodistas en ese entonces tenía una eficiencia que no había contado ningún gobierno anterior, particularmente durante la gestión de la Fiscal General Claudia Paz y Paz. Se lograron concluir más de 6 casos de delitos contra periodistas. Hubo la suerte, pues, de que hubiésemos documentado y que tuviéramos unas evidencias contundentes. Al respecto, quiero mencionar un elemento que se ha convertido en un patrón en cuanto a las industrias extractivas, y es que nuestro agresor fue un teniente retirado, Pablo Silas Orozco, que trabaja para la mina El Tambor.
También en el contexto de violencia en Hidro Santa Cruz en Barías, tenemos al capitán Juan José Garrido, también retirado, como parte del equipo de seguridad de la empresa. También en el Story Zaval tenemos al Solvay Group, que es una industria minera de Rusia, que también Minor Padilla, un teniente coronel retirado trabajando para la empresa, y finalmente Alberto Rotondo, jefe de seguridad, él de origen peruano, todos los demás guatemaltecos, trabajando para una minera. Con esto no quiero negar el derecho al trabajo como parte de una sociedad que busca estar desmilitarizada, pero no se desmilitariza la mente de estos operadores y actúan todavía bajo esquemas autoritarios. El siguiente caso al que quiero referirme brevemente es que a partir del 14 de agosto de 2014 al 16 de agosto de 2014 hubo una ocupación territorial en el municipio de Alta Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz, donde hubieron tres agresiones policiales que incluyen una ocupación militar y policial en la comunidad de Montolivo, en una finca propiedad de la comunidad, en la cual hubo más de 100 familias que estuvieron refugiadas durante más de 24 horas en la región. Al día siguiente hubieron capturas y el asesinato de tres campesinos, presuntamente por agentes de la Policía Nacional Civil. Al respecto, el día 17 de agosto salió de la ciudad capital una caravana de solidaridad en la cual íbamos los medios independientes a cubrir la región. Ese mismo día, nuestra página web recibió un ataque de denegación de servicio, DDoS se llama el ataque, es quebrar la página web por fuerza bruta, para evitar que le diéramos cobertura a la situación. Y finalmente, el día 23 de agosto, fue secuestrada una persona que vive conmigo, y al momento de ser secuestrada le repitieron varias veces que eso le pasaba por vivir conmigo y por meterse con nosotros. Nosotros aducimos pues que es a partir de esta cobertura. Cabe destacar que dos días antes publicamos en nuestra página web cmiguate.org un video en que constata disparos efectuados por la Policía Nacional Civil en Samokoch, y presuntamente pues eso ya quedará a criterio del Ministerio Público cuáles son las diligencias correspondientes. Sin embargo, es evidente la intimidación que sufrimos, la desmovilización que nos pretenden hacer y el aislamiento de las comunidades para que las agresiones que están sufriendo, independientemente de que sean actores de fuerzas públicas o actores no estatales, no sean denunciados. En cuanto a las responsabilidades en general por las agresiones contra quienes ejercen el derecho a informar, según las cifras de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, a finales del 2012 fueron denunciados 56 casos de agresiones. Esta situación se agudizó en el año 2013, puesto que al final del año se investigaban 4 asesinatos y 63 denuncias de agresión. En el año 2014, la misma unidad plantea que se han abierto 44 expedientes por agresiones en contra de 89 periodistas, 19 de las cuales son periodistas mujeres. Hay señalamiento hacia 65 agresores, 7 agresoras y más de 26 agresores que no han sido individualizados. De todos estos 60, resultan ser funcionarios públicos del Estado guatemalteco y 37 personas particulares. Es decir, la mayoría de agresores son fundamentalmente del Estado de Guatemala. Los más señalados de agresión son miembros de la Policía Nacional Civil, miembros de las corporaciones municipales, otros funcionarios que dependen de la Presidencia de la República, el propio presidente, la vicepresidenta, el secretario de Comunicación Social, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Estadísticas, la entidad responsable de la política fiscal, la Superintendencia de Administración Tributaria, así como la Dirección General de Migración y otros funcionarios. Estos datos nos muestran pues que el gran peso en cuanto a la responsabilidad de la agresión corresponde fundamentalmente a miembros del Estado
guatemalteco. Se creó hace un año, como ya fue señalado, un programa de protección a periodistas bajo la responsabilidad de una consultora, quien ya indicó que carece de recursos para funcionamiento. Este programa se lanza sin un proceso de consulta a periodistas y a comunicadores sociales y se ha planteado la posibilidad de realizar un censo para periodistas y comunicadores para que accedan a este programa, pero el mismo gremio ha rechazado esta iniciativa, puesto que durante un encuentro regional en el que participó la persona en la consulta, el mayo recientemente, consideran que no confían en entregar su información personal al gobierno guatemalteco por los elementos ya señalados, puesto que temen que esto sea utilizado como la construcción de una base de datos que podría dar información con el que estarían siendo agredidos. Y para finalizar, ya en la materia de las peticiones, quisiéramos solicitarle a la Honorable Comisión que le recuerde al Estado de Guatemala sus obligaciones en torno a la protección de periodistas y comunicadores sociales, así como su obligación en la garantía de la libertad de expresión, no solo de ellos, sino de todos nosotros, en tanto que las investigaciones fiscales están señalando la mayor parte de responsabilidad de funcionarios del Estado. Le estamos pidiendo que incluya a Guatemala en el capítulo 4B de su informe anual, utilizando el inciso 6, dado que existe una situación grave en materia de defensoras y defensores de derechos humanos, en donde la obvia participación del Estado como agresor de periodistas es clara y en ese sentido cumple con el inciso 1 y el inciso 3 del artículo del inciso 6, así como que constantemente, a pesar de todo lo que la Comisión Interamericana le ha señalado al Estado en los últimos 14 años que debe de hacerse para la protección de defensores, no se han hecho y el único esfuerzo de protección, que es este programa de protección a periodistas, pues clarísimamente no ha surtido efecto. Entonces les pedimos que se incluya en el capítulo 4B a Guatemala y que se establezcan para ayudar al Estado, en el marco ya del capítulo 4, algunos elementos necesarios para la política de protección a periodistas y comunicadores sociales y para la eventual realización de un programa de protección para defensores en general. Dr. Arenales, the floor is yours. Thank you. Señores miembros de la Comisión, esta es la segunda ocasión en un año y la tercera en un año calendario que se nos convoca una audiencia sobre defensores de derechos humanos promovida por los mismos peticionarios con las mismas denuncias. Hacen referencia a los peticionarios a investigaciones de periodistas y opiniones de organizaciones no gubernamentales que no comparten sus puntos de vista respecto al desarrollo hidroeléctrico y minero del país o cuestionan sus criterios sobre el derecho de propiedad y la naturaleza como bienes de dominio público de los recursos naturales y del subsuelo, que el gobierno, de conformidad con la Constitución y la legislación vigente, administra mediante licencias y concesiones. El gobierno es respetuoso de las ideologías y actividades de todos los guatemaltecos, incluyendo los peticionarios aquí presentes, los periodistas y el canal de televisión al que se refieren y la fundación a la que señalan, siempre que todos enmarquen sus actividades conforme a la ley. Los unos y los otros tienen el derecho de expresar opiniones, de organizarse como entidades civiles o políticas y de denunciar ante el Ministerio Público, institución que ha gozado de la confianza de los peticionarios y que a partir de mayo está a cargo de la expresidenta de la Corte Suprema, del Maldana, quien ha demostrado capacidad, imparcialidad y compromiso. Creo necesario precisar que el periodo de la señora Claudia Paz y Paz como fiscal concluyó en mayo. No hubo ningún adelantamiento de su salida, como erróneamente afirman los peticionarios. Debe respetarse
lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, resolución fundamentada en ley y en incuestionables precedentes sobre los periodos desempeñados por pasados fiscales. Creo que si los comisionados leen lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, se percatarán de la solidez jurídica de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, resolución que debe respetarse por todos. Rechazamos que el gobierno realice, fomente o tolere acción alguna que pretenda impedir las actividades enmarcadas en ley de defensores de derechos humanos. Y rechazamos que se tome como amenaza o negación de derechos por parte del gobierno la manifestación de personas u organizaciones no gubernamentales que manifiestan inconformidad o cuestionan ideas, ideologías, creencias o actividades de organizaciones o activistas de derechos humanos nacionales o extranjeras. Es calumnioso e inaceptable insinuar que ha habido culpabilidad o complicidad gubernamental en asesinatos, tentativas de asesinato, secuestros, violaciones sexuales y actos de tortura contra defensores de derechos humanos cometidos por su actividad en defensa de derechos humanos, y tampoco es cierto que estos hechos sucedan habitualmente y que han aumentado. La investigación de semejantes hechos tendría el decisivo apoyo del gobierno para que el Ministerio Público investigase e iniciase la persecución penal correspondiente. El gobierno ni afirma ni da consideración alguna hacia alguno de los peticionarios o algún defensor de derechos humanos fue integrante o simpatizante de algún movimiento guerrillero, porque considera que no tiene relevancia o trascendencia. En el propio gabinete de gobierno hay personas que pertenecieron o simpatizaron con la insurgencia, incluyendo a un exmiembro del directorio de las Fuerzas Armadas Rebeldes. En las dos instituciones a mi cargo, la Secretaría de la Presidencia para la Paz y COPREDE, trabajan en todos los niveles, incluyendo directores, personas que pertenecieron o simpatizaron con los movimientos guerrilleros. El que algún particular, fundación o periodista afirme o sugiera la pertenencia o no de algún defensor de derechos humanos a fuerzas insurgentes o contrainsurgentes que operaron durante el enfrentamiento armado, o que vincule dicha pertenencia con sus actividades actuales, no puede llevar a acusar al gobierno de complicidad en amenazas o actos difamatorios. Las opiniones y acciones de los unos y los otros, en tanto estén en el marco de la legalidad y el derecho a la libertad de expresión, deben respetarse y el gobierno no puede ni debe intervenir. Si alguien transgrede disposiciones legales, corresponde al Ministerio Público recibir denuncias, investigar e iniciar la persecución penal. El gobierno, como lo hace ante esta comisión, también informa a través de sus embajadas sobre las acciones que el Ministerio Público, los jueces y las fuerzas de seguridad toman cuando en alguna manifestación, protesta o actividad se transgrede la ley, y con mayor razón cuando ha habido necesidad de intervención o acciones extraordinarias como estados de excepción. Asimismo, se informa si se considera que alguna organización no gubernamental extranjera ha favorecido o apoyado acciones reñidas con la ley, o si algún funcionario diplomático se comporta en forma reñida con la Convención de Viena. Intentar vincular estas legítimas, legales y correctas gestiones diplomáticas o de cabildeo con agresiones a defensores a derechos humanos es un despropósito infundado e incorrecto. No es válido ni serio hacer una compilación de denuncias manifestando que por temor no las formalizaron y sobre ellas construir falsas acusaciones contra el gobierno. Señores miembros de la comisión, reitero lo afirmado sobre el mismo tema el pasado año en el 149 periodo de sesiones y nuevamente en agosto del presente año en el 152 periodo de sesiones.
El gobierno de Guatemala actúa con absoluto apego a los contenidos de la Declaración sobre Derecho y Deber de Promover y Proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. No se tolera ni acepta acción o conducta alguna que impida a los defensores de derechos humanos el ejercicio de sus derechos y la protección para dicho ejercicio sin más límite que el respeto a la ley. Negamos categóricamente que se criminalice a persona alguna por defender o promover el respeto a los derechos y libertades. Solamente si se transgrede la ley se investiga o persigue penalmente a una persona y siempre con la debida intervención del Ministerio Público y los jueces. El gobierno ha mantenido y fortalecido y creado mecanismos e instituciones de protección, tanto de defensores de derechos humanos como de periodistas, y mantiene una actitud abierta a propuestas para mejorarlos o adicionar otros mecanismos. Personalmente, he solicitado al Procurador de Derechos Humanos el establecimiento de un mecanismo conjunto, pues me parece un absurdo y un despropósito que la Procuraduría de Derechos Humanos en el pasado y persistentemente las organizaciones no gubernamentales acudan a instancias internacionales como esta comisión antes de acudir a COPREDE o a otra instancia nacional. Igualmente considero impropio que se acepten solicitudes o peticiones por mecanismos de protección multilateral sin una mínima evaluación y sin agotar instancias nacionales. COPREDE, frente a cualquier denuncia, coordina con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil el análisis de riesgo y el esquema de seguridad adecuado conforme a dicho análisis. Prueba de ello es que se han asignado protección con el solo conocimiento de solicitudes de medidas cautelares a esta comisión, sin esperar que ésta la conozca y acuerde la misma. En muchas de esas solicitudes se mantiene la seguridad, pese a llevar años en trámite, para lo cual, como en tantas medidas cautelares ya decretadas, se ha desnaturalizado su objeto, pues no responde a criterios de gravedad o urgencia o a evitar un daño inminente. Sin embargo, el Estado no ha dejado de atenderlas. El abuso y mal uso de los elementos de seguridad asignados ha dado lugar a la necesidad de cambios o rotación de personal y en algunos casos los propios agentes han hecho denuncias laborales y hasta penales. Un amplio informe sobre el tema de defensores de derechos humanos se presentó el año pasado en la audiencia durante el 149 periodo de sesiones. Una versión actualizada se presentó en agosto y una nueva versión se estará presentando el día de hoy. Los peticionarios tienen a disposición instancias gubernamentales en COPREDE y en el Ministerio de Gobernación. Tienen asimismo fiscalías específicas creadas por la fiscal anterior y las cuales se han mantenido y fortalecido. Y tienen en la Procuraduría de Derechos Humanos oficinas nacionales y locales que coordinan con la Fiscalía y el Ejecutivo acciones de protección y seguridad. De las mismas exposiciones que han hecho los peticionarios, ellos mismos dan fe de los resultados que han tenido en las dos fiscalías que existen en el Ministerio Público, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Delitos contra los Periodistas. Y ellos mismos han señalado innumerables casos que pueden o señalan o se indican y deberá procesarse a funcionarios públicos, lo cual evidencia y demuestra que el gobierno no hace más que colaborar con las fiscalías y con las demás instancias que se han instalado. Respecto de la institucionalidad que se pretende crear, la comisionada que mencionaron, la semana pasada recibí yo a la comisionada con el encargado de la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos y el Procurador de Derechos Humanos para revisar en qué fase está la autorización de presupuesto para poderlo incluir en el presupuesto que está por aprobarse en el Congreso y que pueda actuar con suficientes recursos. Gracias. Much appreciated. Can I first turn to the Contrarapporteur for his observations, Commissioner Cavallaro? Bueno, quería agradecer a la presidenta y a las dos partes por sus exposiciones.
Ahí tenía algunas preguntas para tanto para los peticionarios como para los distinguidos representantes del Estado. Por una parte, la cifra que se maneja de denuncias registradas con la fiscalía correspondiente va de 56 en 2012, ¿no?, hasta 63 en 2013 y 44, pero el año no ha concluido. Entonces, quiere preguntarle al Estado si maneja cifras sobre qué ha pasado con esas denuncias, ¿no? Porque son denuncias sí registradas. Y sabemos que a partir de la presencia de la Comisión, quizá la forma más eficaz de proteger tanto a los periodistas como a los defensores es a través de la investigación, ¿no?, los procesos y la responsabilización de los que hayan cometido agresiones contra periodistas y defensores. Entonces, esa cifra sí sería interesante escuchar. Me preocupa, diría que nos preocupa en la comisión, las denuncias hechas que sugieren por lo menos una intensificación de actos contra periodistas en el ejercicio de su función social. Así que a mí me gustaría escuchar de las dos partes un poco más sobre cuáles medidas serían necesarias para responder. Y ahí también, para decir de forma muy franca, me preocupa que se haya calificado de calumnioso el hecho de existir denuncias no registradas formalmente. Por parte de la Comisión sabemos que es muy frecuente que puedan existir hechos delictivos que por cualquier motivo una persona decide no registrar. Hasta por eso lo que estudio, yo soy académico también, que es cuando uno se pone a estudiar la incidencia de cualquier crimen, siempre hay una diferencia entre lo que se registra en la comisaría y lo que se registra cuando se hace encuestas por teléfono. Entonces siempre hay más crímenes no registrados de lo que se registra. Entonces ahí preferiría que mantuviéramos un discurso de entendimiento, en el sentido de que el hecho de haber una diferencia entre las denuncias de agresiones registradas, que son la cifra 791, y las denuncias registradas en la fiscalía, que es un hecho infelizmente en este continente común, y que yo creo que sería mejor buscar formas de resolver y formas de responder a estas agresiones, y no tanto calificarlas como una tentativa de calumnia. Pero con eso termino y dejo que mis colegas hagan sus consideraciones y preguntas. Comisionado González. Gracias, Presidenta. Yo quisiera hacer un comentario respecto de lo señalado por el representante del gobierno en relación con la realización de varias audiencias en relación con esta materia. En todo caso, la que se hizo en agosto era sobre situación general de derechos humanos en Guatemala, que incluyó este tema. Ahora, para la Comisión es muy importante hacer un monitoreo permanente de las situaciones que considera más preocupantes. Y en ese sentido, la situación de defensores de derechos humanos es uno de los temas que la Comisión sigue con mayor detenimiento, por cuanto entiende que no solo está en juego la vida de esas personas, que de suyo, claro, es crucial, sino que eso tiene un efecto para la situación y el goce de los derechos humanos de muchas otras personas. Entonces es muy importante para la Comisión poder contar con esa información de manera actualizada. Y el hecho es que a través de los distintos mecanismos de la Comisión, no solo en las audiencias, por otras vías, ¿no es cierto?, la Comisión recibe información acerca de una situación preocupante al respecto. Y por eso es que ha concedido diversas audiencias en esta materia. No es gratuito que la Comisión lo haya hecho. No es gratuito. O sea, eso tiene un fundamento. Por algo se están concediendo. Ahora, para los efectos de las audiencias, lo mismo que para las medidas cautelares,
permítanme que diga algo obvio, pero para que quede claro para el récord, no es necesario que se agoten los recursos internos. Son distintos mecanismos de que dispone la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, por una parte, tiene un sistema de casos que eventualmente puede hacer que lo lleve hasta la Corte, pero tiene una serie de otras atribuciones como organismo encargado de monitoreo de los derechos humanos, de distintos mecanismos de prevención, mecanismos urgentes como las medidas cautelares, incluso las medidas cautelares como lo establece el reglamento de la Comisión, ni siquiera es necesario que estén asociadas a una denuncia presentada en un caso específico. Entonces, no es necesario el agotamiento de recursos internos para que la Comisión obtenga información o solicitud de medidas urgentes o a través de audiencias como esta. Gracias. Me sumo también a la preocupación por la situación planteada en Guatemala de conflictividad y de la necesidad de establecer mecanismos más idóneos para atender esa conflictividad. Veo con preocupación que los mecanismos de protección desde el Estado a los periodistas no están dando resultados. Hablan de la contratación de una persona que al final no tiene sueldos o que no existe el presupuesto para que este mecanismo funcione. Pero lo más grave es que no goza de la confianza de los periodistas. Por lo tanto, es un desafío enorme de fortalecer este mecanismo de protección para que resulte en un espacio donde estos temas tan graves, porque realmente que ya es suficientemente grave que se persiga a los defensores de derechos humanos, pero cuando estos son periodistas, como que parece aún más grave por la repercusión que tiene al ser periodista en su responsabilidad justamente de brindar la información adecuada, independiente, para que cada ciudadano conozca lo que ocurre y libremente decida cómo actuar ante esa información. Por lo tanto, me gustaría preguntar al Estado cómo piensa fortalecer este mecanismo que parece ser sumamente interesante porque no todo se resuelve por la vía judicial, ¿verdad? Si existe un mecanismo ágil, es mucho más interesante. ¿Cómo se puede fortalecer ese mecanismo y que goce de la confianza de los periodistas? Veo también con preocupación esta situación de conflictividad en torno a los megaproyectos. Evidentemente, y no solo en Guatemala, eso es un tema que aumenta la conflictividad en toda la región porque aumentan este tipo de megaproyectos, y si no se tienen los mecanismos adecuados, pues lo más probable es que las víctimas sigan aumentando. ¿Cómo plantean resolver este problema de diálogo de los megaproyectos con las comunidades afectadas de manera que no precisen llegar a situaciones tan graves como las que están llegando? Me preocupa también la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos que tienen un plus en su persecución, y también los ambientalistas. Y por último, en cuanto al caso La Pulla, ¿cuál es la opinión del Estado en cuanto a lo que ocurrió en La Pulla? Porque la Comisión envió una carta según el artículo 41, solicitando información, pero no obtuvo respuesta. Gracias. Primero quiero aclarar dos puntos. Can I first give the petitioners an opportunity to respond, and then I'll give an equal amount of time to you, Dr. Arenales. I also was interested in finding out more about the number of journalists who have benefited from your protection measures. And I also wanted to echo the observations of Commissioner Gonzalez about domestic remedies, particularly because the effectiveness of those remedies may play a role in the extent to which
forums like this are used to raise questions about the situation of defenders. And so for us, it's a key question, the mechanisms you have for protection of defenders in general, but also journalists, and how well they work. And I think Commissioner Ortiz's question about what efforts are underway to strengthen them is pertinent and would be useful to hear your response. Can I turn to you first? Bueno, yo diría que sería un despropósito venir a esta audiencia para presentar cosas que están ya resueltas. El estado de, en la situación de Guatemala se ha abordado el tema de defensores, no en los últimos 3 años, en los últimos 14 años. La razón es porque a pesar de algunas medidas de remedio doméstico, las mismas no han frenado la situación. Evelyn Blanc les planteará a ustedes qué es lo que se debería de estar haciendo en consonancia con los resultados de investigación en el caso de la unidad de periodistas. Reiteramos que las primeras recomendaciones que la Comisión Interamericana le dio al Estado guatemalteco y que han sido reiteradas en los distintos informes y en los informes de defensores, es la importancia de que el Estado, desde su más alta representación, que es el presidente, dignifique el trabajo de los defensores. Señalarle al relator, las cifras que maneja UDFEWA son de casos denunciados en el Ministerio Público. No son casos de su registro, a excepción de los actos de difamación, que en ese caso incluso no se abren procesos penales porque consideramos que el delito de calumnia es un despropósito, en tanto que desde la doctrina internacional deberíamos de tener remedios civiles y no penales. Por lo tanto, como defensores de derechos humanos, no vamos a promover jamás la persecución penal de periodistas o de actores no estatales ante actos de calumnia. Le traslado a Evelyn solo para que les diga qué es lo que los periodistas han estado reflexionando debería de hacer el Estado para protegerles. Bueno, quiero comentarles que nuestra organización trabaja con periodistas a nivel nacional y que en efecto, como señala el señor Cavallaro, la mayoría de denuncias de agresiones no son puestas en el Ministerio Público, lamentablemente. Muchos periodistas departamentales son agredidos, pero como conviven tan de cerca con la autoridad local, no tienen esperanza alguna de que sus casos vayan a ser resueltos, de que la justicia funcione para ellos. Entonces, lamentablemente, la falta de denuncias es un problema. Estamos tratando de motivarlos y motivarlas para que denuncien. Por otro lado, la Unidad Fiscal de Delitos para Periodistas tuvo este pico de resolución de casos que pasó de 0 a 6 casos durante el periodo de Claudia Paz y Paz y luego lamentablemente decayó después de la salida de la señora Paz y Paz. Tenemos por otro lado el programa de protección a periodistas. En esta reunión donde la consultora dijo que ella funcionaba con 0 centavos, uno de los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos con Periodistas dijo, bueno, nosotros funcionamos con 5 centavos, para que entiendan la precariedad con la que se atiende de parte del Estado la situación, la problemática de seguridad desde la institucionalidad de los periodistas. La consultora fue contratada, me parece, finalmente, o sea, se hizo una convocatoria pública, pero nunca se hicieron pública la selección de esta persona y los criterios de selección, sino hasta que ella era Vox Populi, que ella era la consultora. Ella ha sido contratada de octubre a diciembre. De hecho, hemos visto su nombre circulando en una lista de aspirantes a director del sistema penitenciario. ¿Verdad? Inmediatamente después supongo yo que termine esta consultoría, lo cual pues tampoco nos envía un mensaje muy alentador a los periodistas, alguna esperanza de que este mecanismo realmente vaya a funcionar. Una de las situaciones en las que más nos hemos expresado periodistas a nivel nacional es en la necesidad de que este no sea un proceso excluyente como ha sido hasta ahora. En un encuentro realizado en agosto, la consultora dijo que había consultado a los periodistas y cuando le preguntamos a quiénes había consultado, cuántas boletas electrónicas había enviado, ella dijo que 20.
y estamos hablando de cerca de 3.500 periodistas en todo el país. Entonces, la inclusión es importante para nosotros porque es importante que la persona que diseña el mecanismo de protección entienda la problemática. Sí, particularmente en el caso de comunicadores sociales, medios independientes y comunitarios, es necesario que se capacite a las fuerzas públicas, si es que no lo hacen, que lo hagan, y si lo hacen, que lo hagan de una manera más consciente y más amplia, ya que es evidente que en casos de conflictividad social se nos confunde o se nos tilda de ser incitadores, y eso ha pasado múltiples veces, y aunque no estemos adscritos a un gremio, como puede ser la Asociación de Periodistas de Guatemala, se nos está vedando nuestro derecho a informar y ser informados. Ya nosotros ganamos un caso como medio independiente y eso sienta de alguna manera jurisprudencia para que aquellas personas que no están acreditadas en los gremios tengan ese derecho. Únicamente para resaltar la preocupación existente sobre que la mayoría de denuncias presentadas de agresiones a periodistas corresponde a funcionarios de Estado en distintos espacios de funcionamiento, pero muy particularmente vinculados a la Presidencia de la República y a fuerzas de seguridad. De manera que es prácticamente una tendencia que preocupa en cuanto a la garantía de ejercicio pleno del derecho a informar y a estar informada. Muchas gracias. You have the last word. Gracias. Primero quisiera aclarar, señor Cavallaro, que cuando hablo de calumnia, lo hago respecto de la implicación que hacen los peticionarios de complicidad del Ejecutivo en violaciones, asesinatos, intentos de asesinato y torturas, que me parece absolutamente inaceptable y calumniosa. No la hago respecto de que hagan denuncias al Ministerio Público, lo cual es absolutamente respetable. Yo he tomado nota del número de denuncias que hay en el Ministerio Público o los casos emblemáticos a los que se refieren, porque lógicamente no tengo información puntual sobre los casos en esta audiencia. Pero con mucho gusto enviaremos información. Si yo recibo los nombres o las denuncias, les daré seguimiento del Ministerio Público y enviaré información a la Comisión. Sobre medidas cautelares, nunca he dicho o insinuado la necesidad de agotamiento al recurso interno. Guatemala tiene más de 200 agentes de policía asignados por solicitudes de medidas cautelares y por medidas cautelares desde 1983. Lo que manifesté es que me parece que ya no obedecen a criterios de urgencia, de necesidad y de evitar un daño inminente cuando la Comisión mantiene por 20 y 30 años medidas cautelares que ya se han desnaturalizado. Si la medida cautelar da objeto a una petición, tramítese como petición. Y en el caso de que se tramite como petición, estará sujeta la Comisión a los artículos 46 y 47 y 33 y 34 del reglamento sobre agotamiento de recursos internos. Pero Guatemala mantiene y no cuestiona. Habla de que se han desnaturalizado alguna medida cautelar o se ha retrasado indebidamente en el trámite, pero en ningún momento ha levantado la seguridad que brinda y que sigue brindando desde 1983. Muchos de los peticionarios son beneficiarios de medidas de seguridad otorgadas por el gobierno. La Fiscalía, pues, solo insisto, se ha dicho que ha sido eficiente en cuanto a la investigación. Enviaremos datos puntuales sobre los casos, sobre en qué se encuentran los casos que es objeto de del trabajo de la Fiscalía, y tomado nota de algunos señalamientos puntuales sobre algunas personas, sobre lo cual también informaremos en su oportunidad. Sí, solo en relación con las medidas cautelares, quisiera señalar que la Comisión
evalúa constantemente las medidas cautelares que están en vigor para determinar si existe o no justificación para mantenerlas. Y los estados, desde luego, pueden solicitar a la Comisión el levantamiento de las medidas cautelares y la Comisión toma las decisiones a ese respecto. Entonces, las medidas cautelares, quiero ser bien claro en el sentido de que no es que se mantengan automáticamente, sino que se están evaluando de oficio o a petición de parte. Gracias. No, perdón, no respondí. En el caso de la Puya, en el caso de la minería San Rafael, es uno de los casos que se ha resuelto vía diálogo y se llegó a una resolución y a un acuerdo sobre el mismo con las municipalidades con las cuales se había tenido un problema. El problema que se suscitó en el caso de intervención que se decretó un estado de prevención, que es el estado más leve de los estados de excepción, fue por incidentes que se produjeron que implicaban comisión de un delito y que requirieron el decretar el estado de excepción. El estado de excepción más limitado y en el cual no se limitaron ninguna garantía judicial. Solo para señalar un ejemplo de medidas cautelares que se han solicitado constantemente por el gobierno su levantamiento, hay una medida cautelar, por ejemplo, solo para ejemplificar, donde una funcionaria de Estado, miembro del partido oficial, tiene medida cautelar desde el año 2000 y hemos solicitado insistentemente que la señora es funcionaria de Estado y tiene seguridad por el Estado, que limiten, que levanten la medida cautelar. Hay dos medidas cautelares por un divorcio que sucedió hace 20 años que llevamos constantes solicitudes. Solo lo menciono para ejemplificar que debería de haber un mejor seguimiento de las medidas cautelares y solicitudes. En ninguno de esos casos el gobierno ha dejado de prestar la seguridad y se mantienen más de 250 agentes prestando seguridad por medidas cautelares o solicitadas de medida cautelar y de ninguna manera exigimos que haya un agotamiento de recurso interno en tanto no llegue una petición. En algunas de ellas objetamos que si hay materia para una petición que se tramite, pero que no se trate de resolver una petición de fondo a través de una medida cautelar. Perdona, tengo que utilizar entonces el derecho de réplica. Uno, esta audiencia no fue para hablar de medidas cautelares. Creo que sería adecuado para la próxima sesión tocar el tema porque ha sido reiterado. Dos, que se utilicen las audiencias sobre defensores o la situación de defensores para hablar de medidas cautelares y confundir medidas cautelares de todo tipo. Usted hacía la pregunta de cuántos periodistas tienen medidas cautelares. Ninguno. El periodista que tenía medidas cautelares, el Estado solicitó el levantamiento de las medidas y ante un acuerdo de que el riesgo ya no era tal, se eliminó. El único caso, a excepción de José Rubén Zamora, que no es con medidas cautelares, sino es por una decisión del Estado desde hace varios años, que es el otro periodista que tiene. Entonces, solo hago referencia a esto y pues ya solicitaremos una audiencia, pero para tocar el tema de medidas cautelares en general y no solamente en materia de defensores, que son los que menos gozan de medidas cautelares. Thank you. Primero, no traje yo el tema de medida cautelar, sino el comisionado. Segundo, José Rubén Zamora del periódico tiene medida cautelar y tiene seguridad por una medida cautelar. Many thanks to you all. My hope is that we can actually get some of that follow-up information on the numbers of persons who have the benefit of precautionary measures and also a disaggregation of how many of those are journalists as well. And we also welcome some of that information from civil society. This is a serious matter for the Commission, and that is reflected in our continued attention to the issue through the hearings. And we'll continue to follow up. Thank you all very much.